noches, hermanos. Buenas tardes. Espero que todos estén bien y los invitamos una vez más a un tiempo de devoción para aprender de las cosas que le agradan a Dios y qué es lo que nosotros podemos llevar a cabo para representar a Cristo en nuestro mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por la gran oportunidad que nos das, Señor, de venir y aprender, Señor. Pero al mismo tiempo de acordarnos que servimos a Dios Todopoderoso, a un Dios soberano que nos ama y que ya nos ha dado la salvación, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, Señor. Gracias, Señor, por ese gran privilegio que nos has dado, Señor. Que podamos llevar a cabo esta enseñanza, Señor, para seguir creciendo. Que no seamos cristianos enanos, sino cristianos que crecen día tras día, conociendo la grandeza del Redentor que nosotros servimos. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, listos a estudiar, ya tienen su papel, las hojas y sus lápices para tomar notas y vamos a seguir aprendiendo, hermanos. Si nomás oyen, se les olvida, pero si lo escriben, no se les olvida. Unos cuantos anuncios antes que pase el hermano Mario. Acuérdense que domingo estamos aquí a las 10:30. El hermano Cook va a predicar este domingo y pues en la tarde a las 6:30 nos vemos aquí también. No, a las 5:30, una vez más. A las 10:30 por la mañana y a las 5:30 por la tarde. Los esperamos aquí, hermanos. Y pues el próximo miércoles igualmente a las 5:30. Vamos a ver cuándo nos dejan regresar a la iglesia. Vamos a tener un anuncio sobre eso en los siguientes cuantos semanas. Ojalá que la semana que entra ya tengamos noticias. Y la semana que entra, el domingo que entra, acuérdense, no este, pero el próximo es el día de madres. Y no nos vamos a poder juntar como lo hacemos cada año, pero es gran oportunidad para los esposos, los padres, los hijos, de hacer algo especial por sus madres. Muy bien, ¿listos? Hermanos, adelante. Que Dios nos bendiga. Buenas tardes, hermanos. Seguimos adelante con nuestro estudio. A los que estén conectados, gracias por estar ahí. No puedo ver quiénes están conectados, pero espero en Dios que estén ahí, que nos estén acompañando. Seguimos en nuestra unidad número 11, donde dice, siendo un maestro lleno de la palabra, que lo empezamos la semana pasada. Siendo un maestro lleno de la palabra, ¿verdad? Vamos a empezar primeramente con nuestro versículo de memoria para esta unidad, que se encuentra en Deuteronomio 6, del 5 al 6, que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esta porción de este día, siendo un maestro lleno de la palabra, se titula Las Escrituras nos enseñan lo que es correcto. ¿Correcto? Correcto. Las Escrituras están inspiradas. Sabemos eso. Sabemos que las Escrituras están inspiradas, ¿verdad? Para sobrevivir los días peligrosos, los cuales vimos la semana pasada, viviendo en estos días peligrosos, para sobrevivir los días peligrosos que tenemos por delante, nosotros, como Timoteo, tenemos que entender que la palabra de Dios es inspirada por Dios, literalmente soplada por Dios. Los escritores de las Escrituras no estaban poniendo sus propias ideas, o simplemente repitiendo como un loro la mitología de su día, o de lo que vivían. Estaban escribiendo las palabras exactas que Dios quería que fuesen preservadas para cada futura generación. Pedro dijo que, vamos a ver qué dijo Pedro, si vamos, se abren sus Biblias, y vamos a segunda de Pedro 1:21.
Segunda de Pedro 1:21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Lo estamos viendo que es inspirada por Dios. Una pregunta. ¿Qué queremos decir cuando decimos que las Escrituras son inspiradas? ¿Alguna idea? ¿Verdad? No lo pueden contestar. Pero les voy a dar unas respuestas. ¿Qué queremos decir cuando decimos que las Escrituras son inspiradas? Dice, son verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios al hombre. La regla infalible e inapelable de fe y conducta. De otra manera conocida como inspiración verbal plenaria. Y vamos a ver aquí que las Escrituras son infalibles. Infalibles, puesto que las Escrituras son sopladas por Dios, toman la naturaleza del autor. Él es omnisciente, sabiendo todas las cosas. Y por lo tanto, no es ignorante de ninguna cosa. No ha omitido ninguna cosa que pueda ser, ni ha revelado ninguna cosa que pueda ser contradicha por nueva información. En un futuro, ha revelado completa y verdaderamente todo lo que es necesario que el hombre sepa. Y lo que es clave aquí para la infalibilidad, no puede cometer error. No hay error ninguno en la Biblia. Dice, no solamente es lo suficientemente sabio como para no cometer errores en todo cuanto ha dicho, sino que también es omnipotente, todopoderoso y así lo suficientemente competente para asegurar que su voluntad sea transmitida sin error a sus criaturas. Su perfección asegura que todos sus propósitos, incluyendo su propósito de transmitir sus palabras sin error al hombre, serán cumplidos. Otra pregunta dice, ¿qué queremos decir cuando decimos que las Escrituras son infalibles? Vimos el primer ejemplo, ¿verdad? No pueden cometer error, no puede haber error en él. Dice, pero es inerrante, es simplemente autoritativa, confiable y suficiente. ¿Entendemos? Inerrante, es simplemente autoritativa, confiable y suficiente. Las Escrituras son autoritativas. El fundador de la Universidad de Bob Jones afirmaba la autoridad de la Biblia con la declaración, cualquier cosa que dice la Biblia es verdad. Él lo afirmaba cada vez. Dice, hoy el hombre en su rebelión contra la autoridad de Dios toma la postura, cualquier cosa que yo escoja creer, es verdad. Se pone a sí mismo como la autoridad final, el último en tomar la decisión en cuanto a lo que es verdad o lo que no lo es. Su arrogancia es asombrosa. La Biblia juzga la creencia y el comportamiento del hombre. El hombre no es el juez de la Biblia, y muchas veces nos queremos hacer jueces. O lo que es más cruel, ¿verdad? La queremos acomodar a nuestra convicción. La arrogancia del hombre, ¿verdad? Es asombrosa. La Biblia es la autoridad final en cuanto a la salvación. Es la fuente exclusiva de información de cómo un hombre puede ser redimido de su condición perdida. Ninguna iglesia, grupo religioso,
gobierno o individuo puede añadir o quitar la enseñanza clara de las Escrituras sin usurpar la autoridad de Dios. Y es lo que hacemos cuando nosotros queremos meter nuestra cuchara, añadir mi punto de vista, estamos usurpando el lugar de Dios. Estamos quitando su valor y poniendo el mío. Y es tan fácil caer en ese error, debemos de tener mucho cuidado. Y se nota las palabras pronunciadas por Pedro. Si abren sus Biblias y vamos a Hechos 4:12. En Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia también es la última autoridad sobre cómo debe vivir el hombre después de su salvación. Es la última autoridad sobre la santificación. Otra vez notemos, vayamos a las palabras de Pedro en 2 de Pedro 1:3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La Biblia es la fuente exclusiva de cómo tener la salvación y de cómo vivir una vida piadosa en este mundo. Puede que algunos protesten. ¿Por qué tengo que creer que la Biblia es la autoridad final sobre la forma en que vivo cuando no creo que sea la autoridad final en otros asuntos? Interesante, ¿va? Dice, da unos ejemplos como historia, exploración del espacio, nutrición, soldadura, cómo manejar un auto, etcétera. Hay tantas cosas, ¿verdad?, fuera de contexto. Es una pregunta razonable y tiene una respuesta fácil. La Biblia no afirma decir todo lo que hay que saber sobre la historia o la astronomía, aunque todo lo que dice en cuanto a eventos históricos o la astronomía es totalmente correcto. Así que podemos ir a otras fuentes de información aparte de la Biblia para aprender otros hechos en cuanto a la historia o la astronomía. Lo mismo es verdad de muchos otros temas mencionados, como soldar, como eso, obvio no nos va a enseñar a soldar, pero nos va a dar la sabiduría, el conocimiento. Por eso dice que podemos ir a estos otros libros. La Biblia sí afirma, sin embargo, decir todo lo que hay que saber sobre cómo vivir en esta tierra con un sentido de bienestar, contentamiento, paz y gozo. Cubre todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Así que, interesante esta porción que voy a leer, dice: ir a fuentes que no te dirigen al Dios de las Escrituras para recibir ayuda, para resolver los problemas de la vida, es apoyarte en una fuente rival de información para recibir ayuda. Según Dios, esto es un gran mal. Si vamos a Jeremías 2:13. En Jeremías 2:13 nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Aunque la ciencia descubra algunas cosas que pueden ser útiles al bienestar del hombre, ninguna cosa que el hombre pueda descubrir fuera de la Biblia es esencial al bienestar del hombre. Y sabemos que lo que está aquí, la palabra de Dios, es esencial para el hombre. Lo necesitamos para vivir, lo necesitamos para nuestra santificación. Es algo esencial. En segundo lugar, si lo que el hombre ha descubierto por sí solo es verdaderamente de ayuda, se puede encontrar en la palabra de Dios en una forma mucho más pura. Nuestro problema, sin embargo, es que cuando hacemos el esfuerzo de ayudar a otros, muchas veces no nos explicamos cómo saber lo que la Biblia dice en cuanto a los asuntos que nos enfrentan el día con día, el diario vivir. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué no estamos preparados? ¿Por qué no sabemos? Ya les di la respuesta ahí, ¿verdad? Porque no somos maestros llenos de la palabra. Vimos la semana pasada que constantemente ayudamos, enseñamos con nuestro ejemplo, con nuestra boca, pero no somos maestros llenos de la palabra. ¿Qué queremos decir cuando decimos que las Escrituras son autoritativas? La Biblia tiene absoluta autoridad, poder, dominio, mando, control sobre todo, pero lo más importante, sobre mí, sobre todos nosotros, sobre todos ustedes. Debe de ser así. Muchas veces nos rebelamos, somos necios, pero aquí tenemos que venir rendidos a los pies de Cristo y pedir perdón, porque somos necios, y dejar que Él tenga el control absoluto de mi ser. Dice, ir a fuentes que no te dirigen a Dios, al Dios de las Escrituras, para recibir ayuda para resolver los problemas de la vida, es apoyarte en una fuente rival de información para recibir ayuda. Dos veces lo ha repetido aquí ahorita. Es importante. Las Escrituras entonces son la única fuente inspirada, infalible y autoritativa de verdad. Ellas solas nos enseñan lo que es correcto. Dice aquí a un ladito de la hoja, que ustedes no tienen, dice, haz una lista de varias fuentes donde la gente busca las respuestas a sus problemas, en vez de ir a la palabra de Dios, en vez de ir a Dios en oración. Casi siempre lo dejamos al final o al último, ya cuando nosotros ya perdimos el control total. Pero hagan una, aquí les voy a mencionar ahorita 8, porque podemos poner 8 y hay muchísimas más, una lista de varias fuentes donde la gente busca las respuestas a sus problemas en vez de en la Biblia. Probablemente ya tengan algunas en mente. La primera que tengo aquí, ¿verdad?, es la televisión. Y de ahí se vienen los demás artículos, que es el celular, amigos o un familiar. Vamos a esas fuentes. Y somos hasta inteligentes, aparentemente, porque sabemos a qué amigos o a qué familiar vamos a ir, porque queremos obtener una respuesta que yo quiero escuchar. Y vamos a ese amigo que me va a apoyar. No vamos a alguien que me va a decir lo contrario a lo que yo quiero que me diga. Hasta en eso estamos mal. Otra fuente es el trabajo, el dinero. Creemos que si tengo X cantidad de dinero, voy a ser feliz. Igual y si seas feliz un ratito, pero después vienen los problemas. Placeres carnales, placeres materiales, alcohol, drogas,
¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay gente que se pierde en el alcohol para olvidar sus penas? ¿Y qué olvidan? No olvidan nada. Siempre lo tienen presente y aún así hacen su vida peor. Porque ahora están enfermos, ahora están en un hospital, ahora están hasta fallecen de tanta droga o alcohol. Porque fueron a fuentes que no retienen agua, que no tienen vida. Mis hermanos, hay tantas cisternas rotas que nosotros mismos decidimos cavar. Porque yo tomo la decisión, ustedes toman su decisión. Nadie nos obliga, nadie nos empuja ni nos lleva a la fuerza. Ni Dios nos trae a la fuerza tampoco. Pero nos toca el corazón. Nos ama, nos provee y debemos de reconocer de dónde viene eso. Dice, habla con Dios hoy. Pide que Dios te revele áreas de tu vida donde estás buscando soluciones de autoayuda hechas por hombres, las que no están basadas en una perspectiva bíblica de la santificación, para ayudarte con los problemas de tu vida. También pídele que te haga su palabra más y más clara mientras la aplicas a tus problemas. Muchas veces lo queremos tomar con un simple libro. Déjalo leo para sentirme bien. No, pídanle a Dios que les hable, porque están pasando por un problema. Tenemos que poner ese problema a sus pies. Dejárselo a Él y Él lo va a solucionar. ¿Quién pelea nuestras batallas? Dios mismo. Yo les invito, hermanos, a que no cabemos tantas cisternas. Tenemos una y es de vida, fuente de vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, Señor, gracias te doy por esta oportunidad, Señor, que me das de compartir este estudio. Gracias, Padre, por los hermanos que están conectados, Señor, y por los que están aquí presentes. Gracias, Señor, te doy por ellos, por cada uno de ellos. Pido que los bendiga, Señor, les proveas de sus necesidades, Señor, y les llene su corazón y su mente de la sabiduría que solamente viene de ti, Señor. Gracias te doy por este estudio, Señor, y bendícenos, Señor. Despídenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Les quería dar una tarea para mañana que tenemos a las 7 por Zoom. Les mando un email, correo electrónico, para que nos vean ahí. La tarea es la siguiente. Se encuentra en Salmos 85:10. Me gustaría que ya lo lean. Y así cuando comenzamos mañana, ahí inmediatamente comenzamos a hablar sobre ese pasaje, Salmos 85:10. Pero antes de terminar, los quiero llevar a algo que dijo el hermano, ahí en Deuteronomios, y se encuentra Deuteronomio 7, versículo 6. Y la razón por qué es tan importante, hermanos, es que el hermano está diciendo que nosotros tenemos que ser maestros de la palabra. ¿Y saben por qué tenemos que ser maestros? Porque miren lo que nos dice en Deuteronomio 7:6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos de este que están sobre la tierra. El Señor nos escogió. Y nos escogió porque nosotros tenemos que ser santos, maestros, para hacer memoria de la grandeza de Dios que nosotros servimos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Estamos mostrando la grandeza de Dios o estamos nosotros viviendo en los pensamientos del mundo? Hermanos, adelante, porque el Señor ya viene. Prepárense, vamos a orar. Señor, te doy gracias una vez más por el gran placer, Señor, y privilegio que nos has dado tener tu palabra y maestros que nos enseña tu palabra.
Y ahora nosotros tenemos que ser maestros para demostrarles a nuestros vecinos, a nuestros hijos y también a nosotros mismos, Señor. Porque cuando nos vemos en el espejo, ¿vemos a Cristo o vemos al mundo? Que sigamos nosotros creciendo en el conocimiento de Dios que nos amó y nos ha redimido en la sangre de Cristo. Y a ti te damos la honra y gloria para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga. Acuérdense mañana a las 7. Amén.